Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, Hola, lo buenas. escuché. Hola, buenas noches, bienvenida, Buenas María. noches. Buenas noches, Cristian. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Un gusto compartir con ustedes. ¿Ya listos para iniciar esta aventura? Bien, gracias a Dios. Sí, ya preparados. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, vamos a esperar unos segunditos en lo que los demás compañeros se van ingresando. Bien, para mientras vamos a avanzar y nos iremos presentando. Antes que nada, mi nombre es Ana Cristina Gaitán, soy la tutora que va a estar a cargo. Voy a estar trabajando con ustedes, soy ingeniera en sistemas, soy docente y bueno, aquí estamos ya listos para aprender porque recuerden que cada día nosotros aprendemos algo, nosotros no lo sabemos todo. Yo estoy dispuesta a aprender junto aquí con ustedes. Tal vez ustedes saben algo que yo desconozco de Excel, entonces va a ser bienvenido. De igual forma, animarlos a participar en la clase si tienen alguna duda o quieren ayudar con el ejercicio, lo podemos hacer. Así vamos aprendiendo más. Entonces, pueden levantar la manito, activar micrófono y queremos que la clase sea dinámica. Que estemos aquí todos participando, porque esa es la mejor manera que nosotros tenemos para aprender. Si nos quedamos con la duda, vamos a tenerla eternamente hasta que alguien más nos vaya a sacar o por cuestiones del destino, nosotros caigamos en conclusiones de cómo solucionar este problema. Bueno, el curso que vamos a estar trabajando es el curso de Excel básico. Comentarles que iniciamos, como dice el curso, de lo más básico, de conceptos generales, y así sucesivamente se le va a ir subiendo un poquitito. Después nosotros, bueno, ustedes pueden continuar con el curso de Excel intermedio. Ahí ya se ven ya funciones anidadas y así sucesivamente ustedes pueden seguir avanzando y culminar con lo que es el curso de Excel avanzado. Animarles, ya que iniciamos esto, a finalizarlo. Bueno, ya me presenté, ya les dije mi nombre, ya compartí que quiero que ustedes también me ayuden aquí a desarrollar la clase para aprender todos. Ahora queremos conocerlos un poco. Quiero saber de ustedes su nombre, están trabajando, estudiando. Han trabajado con Excel, ¿qué es lo que han hecho en Excel? ¿Alguien podría compartir su experiencia? ¿Un voluntario? ¿O menciono por ahí un nombre? Bueno, en mi caso, Cristian, Dime. solamente he utilizado Excel en mis trabajos anteriores. Bueno, he trabajado en gestión de cobro y ahí pues en cruce de datos y un poquito de tablas dinámicas, es lo único. De ahí pues soy bastante nulo. No, muy bien, muchas gracias, Cristian. Bueno, recordarles que aquí también vamos a tener un poco de paciencia. El curso es básico, entonces nosotros iniciamos de lo esencial, así es que vamos a tener paciencia. Y lo mejor de todo es que nosotros vamos a refrescar nuestros conocimientos, porque nosotros ya tenemos una base, ya tenemos conocimientos previos. Entonces, simplemente los vamos a estar reforzando. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Otro valiente? ¿Valiente? Bueno, Buenas Madeline. noches. Ay, perdón, Rosa, buenas noches. Sí, bueno, creo que
Sé un poquitito, no mucho, ¿verdad? Igual como el compañero, he estudiado un poquito sobre las tablas dinámicas, porque trabajaba mucho con planillas, archivos, mucho en Excel, pero es necesario ir aprendiendo un poquito más, ¿verdad? De lo que no sabemos. Así es, eso sí, muy bien. Muchas gracias. Siguiente. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Madeline Reyes. Yo soy estudiante de psicología. Ahorita estoy culminando la carrera. Estoy especializándome en el área de recursos humanos. Y en cuestión de Excel, pues es bastante lo que he podido trabajar. Sin embargo, nunca está de más afianzar conocimientos y, como usted decía, también recordar algunas cositas que puede que por la falta de uso se nos hayan ido olvidando, y esa es una buena oportunidad para repasar y aprender. Muy bien, correcto. Muchas gracias, Madeline. ¿Alguien más? Bueno, otro, Jairo por aquí. Ya los voy a ir mencionando mejor. Así vamos a avanzar. Hola, hola. Bueno, Madeline ya está. Jairo, ¿me escucha? Sara. Bueno, para los que acaban de ingresar, nos estamos presentando. También estamos compartiendo qué es lo que nosotros hemos trabajado con la herramienta Excel. Ya la hemos utilizado antes, qué hemos hecho, estamos estudiando, estamos trabajando. Eso nos va a servir bastante. Buenas noches. Hola, buen cheque, mencionó mi nombre. Sí. Mi nombre es Sara Rivera, soy estudiante de enfermería. Bueno, mis expectativas acerca del curso es que creo que no sé mucho de esto, pero sí es necesario para la carrera que estoy cursando, entonces quiero aprender un poco más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Fabiola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Fabiola Mejía, tengo 17 años y me uní a este curso por las razones que siento que siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces me interesé mucho en este curso, ya que en muchos trabajos piden conocimientos sobre usar la herramienta de Excel. Entonces, por esa cuestión, pues nunca está de más prepararse más. Muy bien, muchas gracias, Fabiola. Bueno, el punto que ella tocó es bastante, bueno, ustedes ya saben, bueno, interesante, porque nosotros podemos estar preparados, podemos tener nuestro estudio, pero en algunos trabajos nos están pidiendo que nosotros tengamos un conocimiento sobre la herramienta de Excel. A veces no aplicamos por miedo, a veces, otras aplicamos y no contamos con algo que nos respalde nuestro conocimiento. Entonces, a veces, por ese detalle, no nos toman en cuenta. Entonces, este tipo de cursos nos va a ayudar a eso, porque nosotros ya tenemos conocimientos previos. Con esto, nosotros los reforzamos y, aparte, tenemos un diploma que nosotros lo podemos ir incorporando a nuestra hoja de vida. Bueno, darles la bienvenida nuevamente a Cristian, Sara, Rosa, Guadalupe, Madeline, María, Fabiola, Víctor, Wendy, Alex, Marcela, Mario, Ana María. Y bueno, Ana María creo que está en dos dispositivos. Creo.
Y así a todos los demás, sean bienvenidos y vamos a dar ya inicio. Una recomendación: cuando nosotros iniciemos aquí la sesión, por favor procuren registrar su nombre, que no vaya a quedar así como el nombre de su dispositivo, el dispositivo que ustedes están utilizando, porque de esa forma va a quedar ya como su asistencia. Bien. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Hola, hola. Bueno, en el chat están diciendo que no escuchan, debe de ser por la señal. Creo que con la tormenta en algunos lugares todavía es algo débil. ¿Me indican, por favor, si ya pueden visualizar lo que es la pantalla que les he compartido? Sí, ya se visualiza. Muy bien, sí. Muchas gracias. Ok, bueno, tenemos lo que es nuestra agenda. Bienvenida, ya la tenemos, ya nos presentamos y algunos participantes también se presentaron. Y los que no, en el transcurso de este curso, nos vamos a ir conociendo. Bueno, tenemos lo que es la presentación del curso, conocimientos previos. Algunos de ustedes ya me comentaban que han estado trabajando con tablas dinámicas. Ya tenemos un conocimiento previo. Y eso está bastante bien. Vamos a ver los objetivos de esta sesión. Vamos a tener lo que es el desarrollo del curso. Vamos a hacer un recorrido en plataforma para explicar cómo vamos a estar trabajando. Por último, vamos a tener aquí algunas preguntitas que les voy a estar haciendo. Y el cierre. Bien. El curso es Excel básico, tiene una duración de 4 semanas y se hace un total de 40 horas. Esas 40 horas están distribuidas en la siguiente manera: 24 horas en plataforma y 16 horas en clases en vivo de lunes a jueves, a excepción de esta semana que vamos a estar trabajando lo que es el día viernes, reponiendo lo que es la clase del día de ayer. Ayer íbamos a iniciar, pero por motivos de lluvia se canceló, damos inicio, entonces esta semana finalizaríamos el día viernes. Ya de ahí la siguiente semana, si nos quedamos de lunes a jueves en este horario. Y recordar también que la plataforma está activa 24/7, ustedes pueden ingresar a trabajar en ella a la hora que usted desea, que usted desee, las horas que usted quiera, no importa, no hay ningún límite. Ahora bien, conceptos básicos y entorno de Excel. El contenido 1 sería introducción a Excel. Ahora bien, ¿alguien me puede decir qué es Excel? Así con sus propias palabras, lo que nosotros tenemos, nuestro conocimiento. No algo así del diccionario. ¿Qué es Excel para nosotros? Ana Julia, ¿qué es Excel para usted? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tengo entendido que es una tabla donde se puede lograr y avanzar a trabajar mucho más rápido en ya sea en números o información. Bueno. Muy bien, muchas gracias.
Gracias por apoyarnos. Y en efecto, bueno, Excel nos ayuda a agilizar un poco más las tareas que nosotros tenemos que hacer. A veces nos toca, bueno, a veces cuando no manejamos Excel, tenemos a nuestra disposición la herramienta, pero a veces lo que nosotros vamos haciendo es que lo que nosotros ya tenemos aquí, que ya lo hemos elaborado textualmente aquí en nuestro cuaderno, libreta, en cualquier cosa, nosotros lo que hacemos es transcribirla y digitamos ya los cálculos que nosotros tal vez ya hemos realizado, tal vez llevamos un control de notas, un control de ventas, y llevamos un cuadernito en el cual nosotros vamos haciendo todos los registros. Lo vamos haciendo manual y luego a veces utilizamos Excel para compartir los datos de forma bonita y transcribimos cuando nosotros en Excel podemos ingresar los datos directamente y ahí mismo calcularlos de una vez sin necesidad de estarlos calculando antes. Te los comento porque en mi trabajo anterior yo tenía compañeras que ellas sacaban el control de notas en un cuadernito, llevaban ahí cuánto valía cada actividad, tenían su calculadora a la mano, e iban sacando porcentaje por porcentaje. Entonces yo les decía, ¿y por qué lo hacen así? No, se están tardando más. Y traté de explicarles, pero bueno, les ayudé, les expliqué, pero como a algunos se nos hace un poco difícil y no tenemos así como clases directas o un curso específico en donde nos pueden ir enseñando paso a paso, se les hacía mucho más difícil. ¿Y qué hacían? Seguían haciéndolo así manualmente en su cuadernito y luego como teníamos que presentarlo a la dirección o a los padres ya bien bonito todo, entonces se transcribía. Entonces nosotros vamos a aprender aquí ya a digitar todo literalmente aquí en nuestra paginita, en nuestra aplicación de Excel, en nuestras hojas de cálculo, para procesar más rápido la información y presentarla. Bueno, muchas gracias. Como objetivo, nosotros tenemos lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel. Los y las participantes, al finalizar la sesión, serán capaces de hacer un buen uso y manejo de las hojas de cálculo. Ahora bien, ¿qué es Microsoft Excel? Es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft, ¿para quién? Para Windows, macOS, Android e iOS. Bueno, entonces, Excel, Microsoft Excel, cuenta con cálculo, herramientas gráficas, como lo mencionaban algunos compañeros al inicio, las tablas dinámicas y un lenguaje de programación macro llamado Visual Basic para aplicaciones. Esta parte de las macros ustedes la van a estar estudiando en lo que es el curso de Excel avanzado. Ahí vamos a trabajar, bueno, o van a trabajar con otro docente. Vamos a realizar pequeños formularios en Visual Basic para aplicaciones. Ha sido una hoja de cálculo muy aplicada para estas plataformas, especialmente desde la versión 5 en 1993 y ha reemplazado a Lotus 1-2-3 como el estándar en la industria para las hojas de cálculo. Excel forma parte de la suite de software de Microsoft Office. Bueno, estamos repasando un poquito sobre la historia. Ahora bien, ¿qué es Excel? Excel es una aplicación para crear hojas de cálculo que está dividida en ¿qué? Se divide en filas y en columnas. Al cruce de estas se les denomina celdas. Este ya es otro concepto. Ya aquí nos vamos, tenemos el primer concepto, fila. Otro concepto, columnas, y el tercero, celdas. Celdas se le llama a la intersección de una fila y de una columna, sobre las cuales se almacena información. La información que podemos estar almacenando en una celda pueden ser letras o números. Esto es lo que nosotros podemos estar depositando. O bien también algunos caracteres especiales que podemos usar para realizar operaciones tales como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, cálculos financieros, estadísticos, de ingeniería y amortización, entre otro tipo de cosas que nosotros podemos realizar.
pero aquí tenemos las más comunes, las más básicas con las cuales nosotros estamos familiarizados y vamos trabajando. Ahora bien, tenemos el primer concepto. El primer concepto aquí es libro. ¿A qué le llamamos libro? Nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿a qué le llamamos libro? A algo que tiene información de nuestro interés. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, en Excel, un libro es un documento. Bueno, en Excel se le conoce como libro de trabajo, el cual puede estar compuesto de una o más hojas de cálculo, los cuales se van a ir enumerando según el orden de la creación, seguido de la palabra Excel. Posteriormente, al guardarlo, se asigna un nombre y una extensión de tipo .xlsx. Esta es la extensión que tienen los libros de Excel. ¿Qué indica esta extensión? Bueno, nos está indicando que la única aplicación, en este caso, la única herramienta con la cual nosotros podemos visualizarlo va a ser con Excel. Nosotros podemos tener instalado el paquete de Ofimática de Microsoft Office, en este caso, Word, y el más común que nosotros utilizamos es PowerPoint, pero tal vez no instalamos lo que es Excel. Entonces, cuando nosotros no lo hemos instalado y tenemos un archivo, alguien nos comparte un archivo, o pasó algo, lo desinstalamos por X motivo, entonces queremos abrir un archivo con esta extensión, no vamos a poder hacerlo. Vamos a tener que instalar o reinstalar esta parte, este paquete de Excel para poder visualizarlos. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, estamos creando archivos de Excel, creando nuevos libros, y en la parte superior nos va a estar apareciendo esto que dice libro 1, el primer libro que creamos. Ahora bien, si yo vuelvo a crear un libro nuevo, en el momento que yo estoy interactuando en Excel, el nombre que él le va a asignar va a ser libro 2. Y así sucesivamente, hasta que nosotros a este libro 1 lo guardemos y le asignemos un nombre. Lo podemos guardar en cualquier parte de nuestro ordenador. Bueno, entonces, al guardarlo, nosotros le hemos colocado este nombre. Por ejemplo, aquí dice cuadro.xlsx. Ese va a ser el nombre de nuestro libro. Recordemos también que en Excel no vamos a poder tener abiertos dos libros con el mismo nombre. Entonces, desde la parte que se van generando aquí, los nombres de los libros, cuando nosotros los vamos abriendo, vemos que él dice libro 1, libro 2, libro 3, libro 10, libro 20. En un dado caso, lleguemos a abrir toda esa cantidad de libros en el instante que estemos trabajando. Entonces, aquí nosotros vamos a tener cuidado al momento de ir asignando los nombres. Y cuando querramos abrir dos libros que tengan el mismo nombre, Excel nos va a decir, no puedo abrir dos libros o un libro que ya está abierto con el mismo nombre. Entonces, vamos a tener que cerrarlo, el que tenemos actual, para poder visualizar el contenido del otro libro que tenemos. O lo que podemos hacer, si queremos tener el contenido de ambos, ir comparándolo, es a un libro cambiarle o agregarle un numerito. Bien, tenemos este concepto que es libro. Vamos a pasar al siguiente. Hoja de cálculo. ¿A qué le llamamos hoja de cálculo en Excel? Es una página en Excel por defecto. Un libro de trabajo tiene tres hojas. En algunos casos puede contener nada más una hoja, pero nosotros podemos ir creando las hojas que nosotros creamos convenientes según las vayamos necesitando. Entonces, esta es una cuadrícula. Vean, aquí tenemos la imagen de una hoja de Excel. Aquí tenemos nuestra hojita cuadriculada, en la cual se pueden observar aquí en la parte superior, letras del abecedario, que esas letras van a estar representando a quién.
a las columnas. Y tenemos numeritos del 1, y ahí va bajando. Y estos numeritos, ¿a quién van a representar? Nos están representando a lo que son las filas. Bueno, una cuadrícula dibujada de columnas y filas. Ahora bien, el área de trabajo es área de trabajo que puede contener ¿cuántas columnas? 16.384 columnas. ¿Y cuántas filas puede contener una hoja? Puede contener, o más bien contiene, 1.048.576 filas. ¿Les parece que es un tamaño que es poquito? ¿Que vamos a necesitar más filas? Con esa cantidad de filas que tenemos a nuestra disposición. Tenemos una cantidad considerable. Es bastante amplio. Bueno, aquí tenemos columnas y filas. Podría ser que tal vez en el examen les aparezca. ¿Cuántas columnas tiene una hoja? Bueno, tiene 16.384. ¿Cuántas filas? 1.048.576 filas. Componen una hoja de cálculo. En la parte inferior, vean, aquí tenemos una imagen. Ahí dice hoja 1. Ahí nos va a aparecer el nombre de nuestra hoja. Entonces, si tenemos tres hojas, diría hoja 1, aquí a su derecha, tendría hoja 2 y hoja 3. Si necesitáramos más adelante crear una hoja, tenemos este signo más. Hacemos clic izquierdo sobre él y se nos va a habilitar una hoja nueva. Esa hoja va a seguir el correlativo del número de hojas que nosotros ya tenemos. Si ya tenemos tres, la hoja que él nos va a crear se va a llamar hoja 4 y así sucesivamente. Ahora bien, tenemos el siguiente concepto que es columna. ¿Qué es una columna? Es cada uno de los espacios verticales en los que se divide una hoja de cálculo. Estas se identifican con las letras. Tenemos la A, B, C hasta llegar a la Z. Una vez se termina el primer abecedario de la A a la Z, inicia nuevamente A, A, B, A, C y así hasta llegar a qué número de columna. ¿Se recuerdan cuántas columnas tenemos? 16.384. Ok, gracias. Muy bien, ahora vamos con lo que son las filas. Es cada uno de los espacios horizontales en los que se divide una hoja de cálculo. ¿Se identifican con quién o por quién? Por los números. ¿Cuántas filas tenemos? ¿Cuántas filas tenemos? ¿Se recuerdan? Unas dos teníamos, ¿verdad? 1.048.576. Ok, gracias. Bueno, vean, aquí estaba, ¿eh? 1.048.576. Y estas, recordemos, van de forma horizontal. Las columnas son verticales. Ahora tenemos el concepto de celda. ¿Qué es una celda? Bueno, le llamamos celda a la intersección entre una columna y una fila. Por ejemplo, aquí tenemos A1. Esta celda, la referencia de esta celda que tenemos marcada aquí en la imagen es A1. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque esta es la intersección ¿de quién? De la columna A, vean por acá, y la fila 1. Por eso esta celdita se llama A1. Todas las celdas tienen nombre. A1, B6 y C3. Y así sucesivamente. Va a depender de la posición de la celda que nosotros estemos marcando en ese momento. ¿Qué nos va a decir el nombre? Puede contener hasta 32.767 caracteres. Este cuadrito tan chiquitito que vemos acá puede contener 32.767
entre letras, símbolos especiales, números. Todo eso puede contener. Y nosotros lo vemos así que, ay, pero ahí no me va a caber tanto. Pero nosotros podemos ampliar el tamaño de la columna y de las filas. Ahora bien, tenemos otro cuadrito importante, que este se llama cuadro de nombre. Bueno, ¿qué nos muestra él? Muestra la referencia de la celda activa, como por ejemplo A1. Desde aquí también podemos asignar nombres personalizados para identificar las diferentes celdas con las que estemos trabajando. Bueno, recordemos que cada celda tiene un nombre. En este caso, esta es la celda A1. Pero, ¿qué sucede si yo no quiero que esa celda se llame A1? Bueno, entonces me voy a dirigir aquí a este cuadrito que tiene esta pestañita. Ahí me va a decir el nombre de la celda en la cual yo estoy ubicada. Pero también, gracias a ese cuadro, yo le puedo cambiar el nombre. Esta celda podría ser que en algún momento yo necesite que se llame renta. Podría ser, por ejemplo, meta. Yo le pongo el nombre de meta y aquí, si yo estoy trabajando con ventas, yo puedo establecer la cantidad que va a ser mi meta de venta o cualquier otro nombre. Entonces, si yo quiero un nombre al azar, quiero que se llame hola, bueno, ya no quiero que se llame A1. Entonces, cuando yo me refiera a esa celda y la utilice ya en fórmulas, al momento de digitar el nombre o de llamarla, yo voy a tener en cuenta que esa ya no se llama A1, sino que la voy a llamar con el nombre de hola. Aquí nosotros podemos personalizar una celda o también un rango. ¿Gracias a quién? A este cuadrito de nombre. Tenemos referencia de celda. ¿Qué es una referencia de celda? Bueno, es la dirección o nombre de celda que se forma primero por la letra de la columna y luego el número de fila en la que se encuentra el cursor. Eso es una referencia de celda. En pocas palabras, podría ser, como nosotros le llamamos también, el nombre de la celda. ¿Cómo se llama esta celda? ¿Cuál es la referencia de esta celda? Esta que está aquí en este cuadrito. Hola. Referencia A1. Referencia A1. Muy bien. Buenas noches, bienvenida. Bueno. Buenas noches. Referencia A1. ¿Por qué? Porque es la intersección de quién, de una columna, la columna A, y de una fila. Eso es referencia de celda. Muy bien. Aquí tenemos lo que es ya nuestro entorno de trabajo. Tenemos los botones, ¿para qué? Para minimizar, maximizar y cerrar. Tenemos un botón de ayuda. En la parte superior tenemos una barra de título también, en la cual aquí nos dice el nombre. Cuando nosotros lo creamos, nos va a decir aquí libro y seguido el número. Si es el primer libro, en este caso sería el número 1. Si ya tengo uno y creo uno nuevo, sería libro 2. O si ya le asigno un nombre, se le va a quitar libro 1, si yo así lo he estipulado, y podría ser que se llame curso de Excel. Barra de pestañas, en este caso, tenemos las pestañas de inicio, insertar, diseño de página. Tenemos una barra de acceso rápido. ¿Para qué nos sirve esta barra de acceso rápido? Bueno, aquí tenemos un disquete, aquí tenemos una cajita color moradito, que él nos ayuda a qué? A guardar. ¿Qué nos evita esto? ¿Qué nos evita? ¿A qué nos ayuda este disquito? Bueno, que al hacer clic sobre él, nosotros lo podemos guardar directamente. Y así evitamos irnos a la pestaña de archivo y luego marcar la opción guardar o guardar como. Tenemos las herramientas de cinta. Cada pestañita
tiene aquí su propio grupo. Cada grupo tiene diferentes herramientas. Acorde, por ejemplo, aquí dice portapapeles. ¿Qué herramientas vamos a tener ahí? Bueno, copiar, cortar, copiar formato. Ahí no vamos a tener algo que diga fuente, tipo de fuente, porque él está en otra categoría. Tenemos el cuadro de nombre. Vean, aquí dice A1, dice nombre de celda. ¿A qué más nos ayuda esto? Bueno, que si nosotros estamos en una, en un área, tal vez por la AB55, pero en realidad no podemos, no aseguramos bien en qué celda estamos, bueno, podemos ver directamente el cuadro de nombre y él nos va a decir la referencia de la celda en la cual nosotros estamos ubicados. Botón para seleccionar celdas. Bueno, si nosotros necesitamos seleccionar toda la hoja, podemos dar clic en este botoncito, aquí. Damos clic en él y se va a marcar toda la hoja, todas las celdas. Las filas, vemos, de 1 a 16. Esas son las que se ven aquí en nuestra área de trabajo. Si nosotros nos desplazamos hacia abajo, podemos ver las demás. Tenemos botones de desplazamiento de hoja. Aquí están. Están estas pequeñas flechitas en la cual nosotros nos podemos ir desplazando. Aquí tenemos pestañas de hojas. Hoja 1, hoja 2, hoja 3. Hacemos clic sobre cada una de ellas y nos va a mostrar el contenido que nosotros tenemos. O nos va a mostrar la hoja en blanco para que nosotros depositemos los valores. Las tenemos las columnas, están representadas, ya decíamos, por las letras del abecedario. Tenemos lo que es la barra de fórmula, en la cual nosotros podemos digitar la fórmula ya suma, o también el texto que nosotros queremos depositar en determinada celda. Barra de contenido de celdas, la barra de desplazamiento, para desplazarnos aquí de forma vertical, y en la parte inferior de forma horizontal. También tenemos los tipos de vista. Aquí tenemos tres tipos que más adelante vamos a poder ver en qué consisten cada uno de ellos. Y también tenemos lo que es el zoom. Nosotros podemos acercar o alejarnos un poco y poder tener más visión de toda nuestra área de trabajo. Ahora, tenemos aquí lo que es el ingreso de datos en Excel. Lo que les mencionaba, tenemos nuestra barra de fórmula en la cual nosotros, en esa barrita, podemos digitar lo que nosotros queremos asignar en una celda. En este caso, ¿qué celda tenemos aquí? Tenemos la celda D2. ¿Dónde nos aseguramos? Bueno, aquí en el cuadro de nombre. Y también, como aquí está más fácil, vemos que tenemos marcada la columna D y se sombrea también la fila 2. ¿Qué estamos depositando en esta celda? La palabra o la frase hola mundo. Pero eso lo hemos depositado aquí arriba. O viceversa. Lo que nosotros vayamos depositando aquí directamente en la celda va a aparecer en la barra de fondo. No importa de qué manera lo vamos digitando. Podemos seleccionar la celda y luego en la barra de fórmula digitar lo que queremos que se guarde en esa cajita o directamente doble clic sobre ella. Bueno, aquí tenemos la descripción de qué es lo que contiene. Aquí, por ejemplo, la barra de título está compuesta por el icono de programa, la barra de herramientas de acceso rápido, la barra de título y los botones de control. Ya hicimos una breve descripción, recorrido aquí en las tablas anteriores, en la imagen anterior, perdón. Más adelantito lo vamos a hacer ya directamente en nuestra aplicación. Las fichas, la ficha de opciones. Vemos que tenemos a la primera que es archivo. Y así sigue, inicio, insertar, diseño, diseño de página, preferencia. Estos nombres van a depender
de la versión que nosotros tengamos instalada. Las más recientes ya van cambiando estos nombres. Y tenemos los grupos, en este caso fuentes. Si nosotros queremos personalizar algo, tenemos estos botoncitos, estas flechitas, que inician la vista de propiedades de ese elemento. El cuadro de nombre, ya estuvimos hablando sobre él, que se visualiza el nombre de la celda que nosotros tenemos activa o que hemos seleccionado. Los botones, esos botoncitos los encontramos en lo que es la barra de tareas. Perdón, la barra de fórmulas. Ya voy yo con la barra de tareas. Tenemos aquí estos botoncitos, una X, un cheque y esta FX que nos ayuda ¿a qué? A insertar funciones en las celdas. Bueno, entonces, ¿para qué sirve esta X y este cheque? Cuando nosotros estamos digitando los valores directamente en esta cajita, por ejemplo, podemos escribir hola y tal vez yo me arrepiento de eso. En lugar de presionar la tecla de borrar, yo simplemente puedo presionar este botoncito, la X, y se va a borrar. Pero si yo estoy segura de lo que quiero, de que quiero escribir hola mundo, ya terminé de hacerlo, entonces en lugar de presionar enter, yo puedo presionar este cheque. Y lo que va a hacer es guardarme los valores que yo deposité en esa celda. Encabezados de columnas, aquí tenemos de la A a la Z, y luego se inicia nuevamente el abecedario y se hace una combinación de letras. Encabezado de filas, por los numeritos 1, 2, 3, hasta el 1.048.000. Tenemos las celdas, es la intersección de una fila y una columna, las barras de desplazamiento, las vistas de las hojas y la barra de estado. Esto lo vamos a ver ya cuando nosotros estemos trabajando directamente en nuestro libro. En la parte inferior dice listo. Entonces, cuando nosotros queremos activar una celda sin necesidad de presionar, de tomar el mouse y presionar y hacer doble clic sobre la celda para que se active el cursor y esté parpadeando esperando texto, lo que nosotros podemos hacer es presionar la tecla F2. ¿Ven? La presionamos una vez y en la celda en la cual nosotros estemos activos, nosotros estemos posicionados, se va a activar el cursor para esperar valores. Luego va a introducir, va a cambiar el estado. Diría introducir cuando está en blanco, cuando está en limpio. Una vez nosotros introducimos, bueno, podemos presionar enter o el chequecito verdecito de nuestra barra. Si nosotros queremos modificar un valor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros hacemos comúnmente? Bueno, nos ubicamos sobre la celda que queremos cambiar o modificar y hacemos doble clic izquierdo para activarla y que el cursor se active. Y así borrar o cambiar o agregar lo que yo quiero. Entonces, en lugar de hacer doble clic, lo que yo voy a hacer es presionar la tecla F2 dos veces. Y listo. Tenemos lo que son los tipos de vista. La vista normal, esa se activa por defecto en Excel, que es en la que nosotros comúnmente trabajamos. Diseño de impresión. Esta vista le ayudará a visualizar el aspecto de impresión de una hoja de cálculo. En esta vista se va a ver tal cual cómo saldría la página si nosotros lo imprimimos. Vista previa, que se hace más fácil cambiar la ubicación de la sección o los saltos de página en el libro o la hoja de cálculo. Y tenemos el zoom, que les decía, se acerca o se aleja de la hoja de trabajo. Bueno, nos vamos ya, vamos a cambiar esta pantallita y nos vamos a desplazar a lo que es la plataforma.
también. ¿Me indican, por favor, si pueden visualizar ya la pantallita de la plataforma? Sí. Ok, muchas gracias. Sí, sí. Sí. Gracias, gracias. Sí, bueno. Se visualiza. Gracias. Ya. Muy bien, gracias. Eso es importante porque a veces algunos lo pueden ver y en otros todavía no ha cargado y ya cuando estamos en el desarrollo de ejercicio nos perdemos. Bueno, nosotros tenemos aquí nuestras secciones o también unidades. Tenemos la sección 1, 2, 3 y 4. La sección 1 corresponde a la semana 1, 2, la semana 3 y la sección 4, unidad. Semana 4, unidad 4. Bueno, entonces hacemos clic sobre conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel. Esperamos que cargue. Y aquí tenemos ya lo que es nuestro primer contenido. Ya nosotros estuvimos estudiando qué es Excel, qué es una ventana de Excel, celda. Aquí vamos a aprender lo que es un rango también. Una celda activa, un rango activo. Ese es el contenido que nosotros vamos a estudiar. Seguido de esto, nosotros vamos a hacer clic en siguiente. Y luego nos va a cargar lo que es este video. Lo vamos a reproducir y por favor reproduzcanlo hasta el final porque esto es parte del progreso. Si no, a veces nos va a quedar la unidad incompleta o la lección incompleta. Entonces lo reproducimos y en la parte inferior aquí tenemos el archivo que nosotros podemos descargar para realizar las prácticas. Ese archivo es el que nosotros vamos a estar trabajando aquí en las clases. Y ustedes lo pueden descargar para practicarlos, para practicar y avanzar. Después de esto, nosotros haremos clic en siguiente. Y bueno, esta no tiene test, así es que estamos libres por este día. No vamos a hacer ningún test. La lección de mañana, aquí está. Ustedes pueden ir avanzando, estudiándola. Luego reproducimos el video y después tenemos, bueno, en la parte inferior tenemos el archivo que podemos descargar para practicar y aquí tenemos lo que es el laboratorio. Un laboratorio corto. Nosotros respondemos a esto. Hacemos clic en enviar y nos va a dar el puntaje, la nota que nosotros hemos obtenido. Y así sucesivamente, aquí tenemos el contenido de la clase 3, el video, el archivo para practicar. Y después tendríamos lo que es el laboratorio. Entonces, nuestra meta es realizar todos estos laboratorios, pasarlos con excelente nota. Y así vamos a ir finalizando todo. En la semana número 2 vamos a tener lo que es un examen de mitad de curso. El día jueves tendríamos ese examen. Ustedes aquí tienen la plataforma habilitada. Ustedes pueden ir avanzando lo más que puedan y no hay ningún problema en que usted vaya avanzando, que usted vaya adelante. Si es así, perfecto, porque ya de ahí nosotros solamente nos vamos a quedar conectando a estas clases. Bien, entonces vamos a regresar aquí a lo que es el contenido y tenemos el otro concepto, que es rango. Bueno, ¿a qué le llamamos rango? Rango nosotros le llamamos a un conjunto de celdas adyacentes. Estas pueden ser filas o columnas o una combinación de ellas. Vean, aquí tenemos una combinación. Tenemos un rango que comprende de la celda C2 hasta la celda E9. Este sería lo que dice acá, una combinación. Un rango podría ser
toda tal vez esta fila, todo esta, este rango de la columna A1 a la A9. Y ahí tenemos una sola columna y este número de filas diferente. ¿Por qué? Porque están adyacentes. Ahora bien, ¿qué es una celda activa? La celda que está actualmente seleccionada. Nosotros nos ubicamos en cualquier celda, marcamos cualquier celda de esa, esa sería nuestra celda activa. Y en esta parte, en el cuadro de nombre, nos va a dar la referencia de esa celda. Aquí tenemos rango activo, el rango que está actualmente seleccionado. En este caso, aquí tenemos este rango y lo tenemos seleccionado. Está sombreado. Eso es un rango activo. Bueno, las filas ya lo vimos, ya lo estudiamos. Y vamos a pasar a lo que es la reproducción del video. Lo vamos a reproducir. Bienvenido a tu clase de Excel Principiante. Soy tu docente Salvador Cordón, quien te guiará. En el aprendizaje de este curso. Este día vamos a trabajar con Excel. Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por la empresa Microsoft Corp. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. Es una hoja de cálculo desarrollada como parte del paquete de Office y nos ayuda a trabajar con datos numéricos. Les presento en este momento la hoja de cálculo. Hoy vamos a aprender algunos conceptos básicos. El nombre predeterminado de Excel es libro 1, así como también vamos a trabajar con hojas de cálculo. Cada libro se puede dividir en hojas. La cantidad de hojas que nosotros podemos utilizar para trabajar con nuestro libro son ilimitadas y dependerá desde la memoria de nuestra computadora. Aquí en la parte superior tenemos las pestañas, que son cada una de las herramientas que podemos utilizar en Excel. Cada una de ellas aloja grupos de trabajo, como por ejemplo en inicio, el grupo de trabajo portapapeles, fuente, alineación, entre otras. Fuente, por ejemplo, nos va a servir para poder mejorar o modificar el formato del texto o los números que estamos introduciendo. Veamos, voy a ingresar por ejemplo mi nombre. He ingresado directamente un texto a una celda. Las celdas que están referenciadas por filas y columnas. Las filas están enumeradas y las columnas están listadas por letras de la A a la Z. Volviendo al grupo de trabajo fuente. Podemos mejorar o modificar, mencionábamos, nuestro texto, como por ejemplo, colocándole un color diferente al texto o al relleno de la celda, así como también el tamaño de la misma. En este caso, podemos observar que el texto que estamos escribiendo supera las dimensiones de la celda. Para ello, también podemos modificar las dimensiones de nuestra celda, de nuestras filas o de nuestras columnas. En todo caso, en la de la columna, podemos dirigirnos en esta parte y cuando tengamos nuestro cursor con esta forma, damos un clic y arrastramos hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de si queremos agrandar o disminuir las dimensiones de la celda. A la celda podemos escribirle también números o la combinación de números y texto. Dependerá de la necesidad de trabajo que nosotros tengamos. Por ejemplo, en esta parte, escrito un número 29. Este número 29 se puede representar con diferentes unidades de medida. Por ejemplo, contabilidad, numérico únicamente,
general para no colocarle ningún decimal. Podemos ver también que podemos introducirle fechas, entre otros. En este caso, las fechas llevan un formato especial. Por ejemplo, si ponemos 1 de enero del 2018, por ejemplo, observemos que cuenta con un formato especial y que también podemos modificarlo. Por ejemplo, en esta parte, la fecha larga, que nos va a mostrar qué día fue de la semana el día 1 de enero del 2018. Este día aprendimos algunos conceptos básicos de Excel. Aprendimos a introducir texto y número a nuestra hoja de cálculo y también a hacer modificaciones en ellos, como por ejemplo, a modificar la fuente, a modificar el formato y también algunos formatos numéricos. Te agradezco la participación a la clase y te veo en el próximo video. Por favor, si ya pueden visualizar el archivito de Excel, el libro. Sí. Muy bien. Sí, se ve. Muchas gracias. Sí, se ve. Gracias. Bueno, tenemos nuestro libro, tenemos nuestras pestañas, vean. Insertar, disposición, fórmulas, datos. Cada uno con sus grupos y cada grupo contiene diferentes herramientas. Algo que nosotros vamos a tener bastante cuidado a la hora de estar trabajando es que cuando una celda está activa, vean, los grupos, las herramientas que están en cada grupo van a estar deshabilitadas. Entonces, por más que nos esforcemos en quererle cambiar tal vez el tipo de fuente a una celda, en especial, bueno, voy a darle clic acá. Vean. En este caso, esto sí está activo. Pero digamos, si yo le quiero cambiar aquí las alineaciones, quiero ajustar texto, y yo voy a estar viendo aquí ajustar texto y doy clic sobre él, me voy a matar haciendo clic sobre él, pero eso no me va a hacer caso. Entonces, ¿qué debo hacer? Tener cuidado y no activarla. ¿Cómo la activamos? Doble clic izquierdo. ¿Cuál es la otra forma de activarla? Utilizando, a ver, F2, muy bien. Voy a presionar la tecla F2 y vean, mi cursor ya está activo. Aquí se puede visualizar. Ahí está parpadeando, esperando que yo le ingrese valores. Ahora, yo ya escribí la palabra hola. Ahora, para que esa celda tome ese valor, lo que yo hago o que hacemos generalmente es presionar la tecla Enter. Pero aquí tenemos también estos chequecitos, ¿ve? Tenemos este cheque que se llama introducir y esta X que se llama cancelar. Hago clic en cancelar y la celda no toma ese valor. Lo vuelvo a presionar F2 y le vuelvo a indicar hola. Ahora, si yo quiero que mi celda tome ese valor, esa palabrita, entonces puedo hacerle clic, perdón, sobre el cheque. Al hacer clic, vean, dice, ya la celda dice hola, ya tomó ese valor. Miren, por cuestiones de tiempo, nos vamos a quedar hasta aquí. Mañana vamos a continuar. Entonces, lo dejo ya porque yo voy para otra clase. Mañana terminamos esto y continuamos con el contenido del siguiente día. Ha sido un gusto compartir con ustedes y los espero el día de mañana. Una pregunta. Dígame. Para mañana ya tendría que tener resuelto el laboratorio de las pequeñas preguntas. Si gusta, sí. Para así ir avanzando. De acuerdo. Sí. Uh-huh. Como les digo, ustedes pueden ir avanzando. No es necesario así que vayamos así tan al día. Lección vista. Después me quedo realizando el test. No, usted lo puede realizar antes de la clase.
No hay ningún problema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Los espero mañana. Buenas noches. Buenas gracias, noches. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Saludos a todos. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.